Randy, you fall behind 0-2 there. What are you looking for? What's your approach in that moment? Te caes atrás, 2 strikes, 0 bolas. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu approach en ese momento? Me había tirado 2 rectas y había hecho demasiado swing. Y el objetivo era poner la bola en juego. Y gracias a Dios, en ese tercer picheo pude conectar ese hit para poder producir y poder darle la ventaja a mi equipo. He got an 0-2, two fastballs, got behind in the count, and was just really focused on making contact at that point, and luckily was able to make that connection and get the hit. Seeing those two fastballs, how much did that help him time it up for the third time? Viendo esas 2 rectas, ¿cómo eso te ayudó en el tercer lanzamiento? Sí, lo que pasa es que en esos 2 primeros picheos, como sé que no estoy en 2 strikes, trato de hacer demasiado swing para dar un home run. Entonces, en el tercer lanzamiento ya tenía 2 strikes, recorté el bate y pude conectar la bola, que mi objetivo fue cambiar de home run a poner la bola en juego y darle contacto sólido. So in the first 2 pitches, he was really just trying to hit a home run, just some big swings, but then after that he shortened it up for the third one, really focusing on making contact, and was able to do so. How much did the infield playing in also play into the approach? ¿Facturaste el infield jugando adentro en esa situación? Sí, sí. Por eso digo, en los 2 primeros estaba buscando un fly lejos, ojalá que se hubiese ido de jonrón. Y eso ayuda cuando el infield está por dentro, cualquier contacto que tú le des, que esté bien colocado, puede ser un hit. Entonces, gracias a Dios salió y pude ayudar al equipo. It definitely factored in, trying to look for the big fly, ideally a home run in that situation, but then playing in, so he ended up just shortening up and still being able to get the hit and help the team. Randy, so much is, you know, you get traded mid-season, everything you've known is different now, there's been a lot of change. How have these guys been in welcoming you, and do you are starting to feel a little more comfortable just being a part of this compared to what you've been a part of for so long? Que este año ha sido un cambio grande para ti, obviamente cambiándote en julio. ¿Cómo el equipo te ha ayudado en acostumbrarte aquí y darte la bienvenida al equipo para crear un clima más cómodo? No, el equipo me lo ha hecho fácil. Gracias a Dios son buenos compañeros, buena directiva. Me han acobijado, me han dado mucha esa energía que necesitaba. Me han arropado muy bien y me siento la verdad muy contento por estar aquí. Y veo la química del equipo, que es muy, muy buena, una familia. Estamos jugando muy bien unidos para lograr el objetivo que es clasificar. Said the team has done a really good job, especially the players and the coaches as well, and just making him feel comfortable. They're really setting up the team for success and himself as well, and hoping to classify for the next step. And it's really just a big family environment with the clubhouse. Randy, he played with Luke last year, and he saw kind of what he could be, but it seems like Luke has improved. What has he seen from Luke this year compared to what he saw from him last year? Que conoces a Rayleigh del año pasado cuando estabas en Tampa, como que has visto en los ajustes de Rayleigh entre el año pasado y este año que ha podido jugar mejor? Bueno, Rayleigh, lo que hacía aquí también lo hacía en Tampa. Vi que tiene demasiada fuerza, puede conectar la bola demasiado fuerte, da muchos jonrones. Y lo que sí no va a cambiar, que no se quita cuando la pelota se la tiran para la pierna, como pelotazo, no se quita y siempre agarra los pelotazos. Tiene que quitarse pa que no le den. He says that no difference, he's just a big, strong guy, so when he connects, it's going to go far. And then the one thing that he says he wishes was different was when that ball's close and in, that he doesn't get out of the way, he should get out of the way of it. So. Randy, it seemed like you had a very special connection with the fans in Tampa. What do you make of the reception you've got here so far in Seattle, and how important is that to you to feel that connection with the fans? Que tuviste una conexión bien especial con la fanaticada en Tampa. ¿Qué significa para ti tener esa conexión aquí con la fanaticada de Seattle? Significa mucho. Para mí la afición es muy importante porque te ayuda a jugar con tu 100% enfocado, alegre. Entonces eso para mí en mi carrera en general me ha ayudado mucho. Y gracias a Dios siempre he podido ser recíproco a la afición. Que he jugado siempre alegre y eso me ayuda y puedo ayudar al equipo. Y es importante que la afición en todo momento siempre apoye al equipo y siempre se mantenga unido y confiando en el trabajo de nosotros, que siempre vamos a dar lo mejor de cada jugador para poder ayudar a darle esa alegrón que la afición quiere de poder estar en octubre. Says that definitely feels the love from the fans here in Seattle, and then he feels reciprocated to give that back to them, and that they're going to be a very key
factor as we keep making this push towards the end of the season and deep into October. But it definitely feels the love and loves him right back. Looking at these last couple nights, I mean, with Julio's home run last night and your single tonight, like the late innings have really been a key for you guys lately. So what does that kind of do for the confidence as you're going into the later innings? Does it become a thing where you kind of become a team that your excitement gets amped up, I guess, the later you get into a game? Que hemos visto los ajustes de este último juego y obviamente entre más tarde las entradas seguimos estando en competencia y lo que vimos como de Julio de ayer, que ahora que estamos llegando en la quinta, séptima, novena entrada, si la confianza ha cambiado y que se sienten que todavía están en competencia en la segunda parte del juego. Sí, sí, el equipo se encuentra en estos momentos muy bien ofensivamente. En la recta final no podemos fallar, todo el mundo está tratando de poder aportar, sea en la ofensiva, en la defensa, para contribuir a la victoria. También Robles ha hecho un gran trabajo en el corrido de base y eso nos ha permitido a Julio, a mí, a poder producir carreras muy importantes. Y eso es todo, eso es el equipo que se encuentra muy bien, estamos jugando bien físicamente, como una familia y siempre concentrado. Definitely making adjustments offensively, and you're seeing that here in the final stretch and not necessarily giving up towards the end. You're seeing a lot of aggressiveness in the base pass from Robles, and that gives guys like Randy and Julio the opportunity to get those base knocks in. So just continue to work hard as a family, not giving up, because we're not the only ones with this objective to get deep into the season and obviously get into October. Thanks, Randy. Thanks, Juan. Thank you. Appreciate it. Thanks, man. Thanks.